Pone ya salizada y aquí. Tu mente ha tenido que bajar y meterte en la mente de un niño. Lo que tú pensabas cuando eras niña y esas sí. cosas. Entonces, tienes que bajar a eso para ponerte. Pero claro, esto es un pasado. Luego vas madurando, te vas haciendo de eso, vas adquiriendo experiencia, pasas por los tragos de la vida, los vas superando o no. Pero las escuelas de Bellas Artes, donde pues me metieron, pues son muy muy académicos, muy muy poco. Comparando de aquí, incluso ahora mismo son, digamos, muy, bueno, digamos, hay un academismo, pues tienes que pasar por el accidente, lo ha fastidiado todo. Porque la gente se pone a pintar sin saber pintar. Sí, fíjate, me hiciste pregunta, ¿por qué has pasado de pojado de pintar así? Parece que has bajado un poco, ¿no? Sí. Porque, claro, vengo aquí y pinto aquí académicamente, ¿no? Correcto. Pero parece que dicen, vale, pues sabes pintar todo, pero... Hay unos cuantos pintores yugoslavos que son magníficos. Y esto es lo que aquí han querido ser modernos, así, vamos a ser modernos. Que es lo que Dalí se quejaba mucho de esto. Decía, pintor, no quieras ser moderno. Si vives tu época tal y la respiras bien, lo serás a pesar tuyo. Pero esta gente que es pintar moderno, que dice, vamos a hacer todos tapies, dale. Vamos a hacer todo eso. Dale, madre, hombre, este está bien, la tradición claro. que tienes hace que en Cataluña te encuentras posiblemente un poco... como si estuvieras en tu país. Te voy a reñir porque esto no es lógico. El tema todo lo tenía, pero no veía la luz. Y una noche, de eso, con esta luz, una luz así de crepúsculo, así, iría muy bien. Y entonces, mira, tomé unas notas así de color, rápidas, y a la mañana siguiente me puse a pintar. Pero tardé 5 o 6 años. Sí, no, ya te entiendo, porque a mí también me pasó, cojamos pinto y no sé cómo acabar esto. Agarro, cuadro, lo giro y lo dejo. Sí, sí. Y me pasó que puede pasar medio año, incluso el año, y acabo cuando no sé, y acabo con un par de días lo acabas. ¿Por sí, qué? Sí, porque sí, ya dices, sí, sí. Ah, no, ¿cómo es que no me ha ocurrido antes? Ah, sí, ¿por sí. qué? ¿Por qué? Pues, además eso que luego dices, sí, era evidente. Sí, es evidente. Era eso, no podía ser otra cosa. Sí, sí. Esto ocurre mucho. Y luego que hay cuadros que te abren puertas y otros que te las cierran. Sí, sí, sí. Hay cuadros que dicen, mira, hay un encuentro que haces y por casualidad... Una pincelada incluso, que yo le llamo la pincelada mágica, ¿no? Sí, sí. Hay a veces una pincelada mágica que dices, ¿de dónde salió esta pincelada? ¿Eh? Es una pincelada de mierda. Sí, bueno, sí, sí. Cuando pasa al cole también la profesora, sí, los repita, sí, sí. Dice, oye, pues, ¿sabes? Resaltas de los demás porque algunos son indiferentes, a la que no me siempre intentaban. Pues sí, claro, o sea, la profesora se habló con mis padres y ellos me llevaron... Sabes, en Rusia hay un sistema, que hay unas escuelas, digamos, para los niños, pero escuela, digamos, es una serie, que tienes que ir 4 veces a la semana. En tu caso es un caso que es bastante atípico. Francamente, me lleva una sorpresa enorme, porque esto me lo encuentro yo en la calle, sí. Lo pongo más a los padres y digo, mira, aquí hay una colectiva. Sí, exponía, por favor. Entonces, venían gente y me preguntaban, digo, oye, ¿cuántos sois? Sí. Porque pensaban que son varias personas, pero son tan diferentes, hay tanta diferencia entre los estilos. Ahora no sale la palabra. Estiliza. ¿Eh? Estiliza la cosa y la transforma. Ya. Que no tiene que ver nada con la realidad. Las hojas de árbol, les da un ritmo, les da... Es otra cosa. Y a mí me gusta más cuando es más realista, cuando se acerca a la realidad.